De manera clandestina, sin que los venezolanos nos enteremos, este Banco Central ha venido quemando todas las reservas internacionales, particularmente las que están soportadas en oro. Quemaron en el mes de mayo, que vendieron escondido de espaldas al país, 88 toneladas de oro monetario. En el mes de junio también se vendieron de manera clandestina 42 toneladas de oro de las reservas internacionales venezolanas. En definitiva, el Banco Central, escondido, clandestino, de espaldas al país, en los últimos 4 meses ha vendido 154.8 toneladas de oro monetario. Una emergencia económica que lo único que ha servido es para que el señor Maduro siga de manera discrecional y abusiva acabando con las reservas internacionales, emitiendo papel moneda sin tener el soporte y, en definitiva, liquidando el poder adquisitivo del trabajador y de la trabajadora venezolana. Esa emergencia económica y este gobierno están causándole a los venezolanos la peor crisis económica de toda nuestra historia. Y uno le hace observaciones, le hace recomendaciones a este gobierno y este gobierno no quiere rectificar. Por eso la solución que tenemos los venezolanos por delante es que, ya que el gobierno no quiere cambiar, hay que cambiar al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que estamos es obligados a revocar a Nicolás Maduro.